hablamos con Nicola Rosato de este bonito restaurante que se llama Ámbar. Bueno, pues aquí estamos en el corazón del restaurante, que es la cocina. Nos recibe el gran chef, un gran experto cocinero que trabaja esta cocina mediterránea. Bueno, no lo sé, él me lo va a contar, porque bueno, se abrió en agosto el restaurante y bueno, siempre cambia un poco del verano al invierno. Yo creo que a veces cambia un poco también estos chefs, un poco la carta más invernal, aunque aquí no se nota, que estamos a 22 grados en Marbella, ya entrando casi casi en el invierno. Buenas tardes, Nicola Rosato. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hola, yo quiero que me definas tu cocina. ¿Cómo es tu cocina aquí en Bueno, nuestra cocina en Puerto Banús es algo diferente de lo que se puede encontrar en todos los restaurantes. Es una cocina, digamos, contemporánea, un poquito más nueva, mediterránea, pero con toques nuevos, toques de vanguardia, toques de sabores que con una búsqueda. Hay toques orientales, toques suramericanos. Es una cocina gastronómica contemporánea, podemos definirla así, gastronómica contemporánea. Bueno, tú que eres un italiano, en italiano también comes muy bien, también hay algunos toques así, como para algún plato de pasta o... Tenemos pasta fresca, hecha a mano, todo lo que hacemos aquí en esta cocina está hecho por nosotros. ¿Todo artesanal? Todo artesanal, bueno, todo. Qué maravilla. Tenemos hasta panetone artesanal. Bueno, para las personas, por ejemplo, que nunca han estado en este restaurante, que ahora viene mucha gente nueva, que han comprado, han invertido, ¿qué platos tú le recomendarías? A ver, así, sin tener la carta en la mano, ¿alguno de los platos que tú recomendarías como platos estrella aquí en esta casa? Bueno, tenemos un tagliolino, que es una pasta fresca, es como, digamos, parecido a un espagueti más o menos, pero es un corte diferente, también pasta larga. Es un tagliolino con un carabinero, caviar y una burrata ahumada y un toque de piel de limón. Es un sabor muy interesante y es un plato muy bueno. Tenemos carne, tenemos un lingote de cordero que hacemos también nosotros con las piernas de cordero, con una cocción muy larga, baja temperatura. Tenemos una costilla de ternera que se cocina 36 horas a baja temperatura. Y es súper tierna, parece de comer mantequilla, digamos. Suena todo muy bien, pero viniendo de tu mano, seguro que está todo exquisito y como decimos aquí, para chuparse los dedos, ¿no? Ya, sí. Seguro. A mí me gusta, a mí me encanta. Bueno, pues yo creo que ya que estamos en fecha navideña, quiero felicitar a todo el mundo, claro, a los que son tus clientes y a los que lo van a hacer en un futuro. Claro, a todos, que yo les deseo que sea una feliz Navidad para todos. Una feliz Navidad tranquila y sin ningún tipo de pensamientos o que se pueda disfrutar. Relajado. Con la familia y con amigos y, claro, relajados, muy relajados. Pues muchas gracias por atendernos y ustedes. Te dejamos, que estás ahora ya en la hora de ir preparando plato, te dejamos trabajar. Así que encantada de conocerte y enhorabuena por la elaboración de tus platos, que son todos excelentes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos comenzado por la cocina, por el corazón del restaurante, pero el arma también del restaurante es el señor Pacheco. Luis Pacheco es un gran profesional, lo conocemos hace muchísimos años y siempre, bueno, pues tiene esa filosofía de la atención al cliente que tanto gusta, ¿no? Porque no solamente venimos al restaurante a saborear los platos, que claro que sí, ¿no? Pero luego todo el enclave nos alimenta, nos llena, nos sacia. Y por eso hoy queremos también saludar al señor Pacheco. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Darte la enhorabuena por tu trayectoria profesional, que son muchos años, y por ya rendir a este restaurante Ámbar, que es precioso. Cuéntame un poquito cómo funciona. Muchas gracias, Elena. Pues mira, es una apuesta que hemos hecho del Grupo Blue Bay aquí para Puerto Banús, con un concepto de una cocina mediterránea con un poco de fusión y en el servicio pues dar un poquito de fine dining, un servicio más dedicado, más atención al cliente, más detalles, una decoración más elaborada. ¿Cuál es vuestra filosofía cara al cliente? Pues es un poco el regresar a los básicos, los detalles de toda la vida, de que el cliente no se preocupe de nada más que disfrutar del plato, que no tengas que levantar la mano o buscar a alguien, estar más pendiente del cliente, que únicamente se dedique a saborear a la música, los colores, los sabores y solamente eso. Y podemos recrear todos los sentidos, ¿no? Porque con la vista también comemos muchas veces. Y luego me llama mucho la atención el nombre, que es Ámbar, que a mí siempre me ha encantado Ámbar, que es esta resina de los árboles y que es algo con mucha energía, mucho potencial, ¿no? ¿Por qué este nombre, Ámbar?
Por eso mismo que comentas, es una piedra que es como cálida, ¿no? Que nos recuerda el color también ámbar, es un color muy cálido y es lo que hemos querido transmitir en el restaurante. Colores cálidos, ambiente relajado. Es como un paraíso, porque además de hecho nos recibe un pavo real, que está a la entrada cuando visitamos, estamos en el restaurante, lo primero que nos recibe es un pavo real, así que es un poco como estar en el paraíso, ¿no? Y como tú bien dices, desconectar un poco de todo. Sí, estamos en la primera línea de Puerto Banús, en el Pantalán, donde están los barcos más grandes. Entonces tienes el mar, tienes la vista, los colores, los sabores, te repito, es para relajarse, un poquito del paraíso. Pues la enhorabuena y al grupo Blue Bay, que bueno, son muchos años que laboraba en la restauración, hostelería, así que de verdad felicitaros por ello y bueno, vamos a ver si probamos alguno de esos platos del Che, que tenéis un Che excepcional, que no esos toques también de todo un poquito fusionado, ¿no? Sí, la verdad que tenemos a Nicola, que es un gran profesional, estamos muy contentos con su trabajo y los invitamos todos que prueben la cocina, el servicio, la experiencia ámbar y desearles muy felices fiestas. Pues felices fiestas también para vosotros, a todo el mundo que venga ahora, que no lo conozca, que pase por aquí por Puerto Banús, porque es un sitio realmente que, bueno, que no vamos a olvidar nunca. Gracias. Gracias.